Sueño. Voy a ser comandante ruso. Dios, qué ganas, tío. Me Ahora cuesta. puedes matar gente y no te pueden decir ni pío. Yo, ya ves, intentan ahora. Aprovecharte mucho al de volar. Tío, no esté, aquí no se pillan piojos. ¿Llevo la luz? O sea, ¿llevo pistola? Oh, si llevo el revólver, tío. Se va a cagar la bestia. ¿Qué defensa, porfa? Vale, los veo. Tenemos un tanque Panzer 4. Conoce tú, Laura. Infantería Laura, en la marca, llegando directamente, frontalmente a Yamki. Y no tenemos es que a nadie de no los puedo lugares, ponerlo, tío. No puedo poner el Garry. En el frente. Garry, Garry. Lo estoy intentando como. Como vamos, hace un rato, pero estoy medio lerdo y no soy capaz. Nos han volado los que estamos con. Hostia, tío. El. Uy, casi. Bueno, van Katyushas, pero ya están llegando, ¿vale? Los Katyushas son para pararlos un poco, pero si no os metéis en el punto, poco vamos a hacer. ¿Quieres suministros donde tú, Hacho? No, hay gente aquí, hay gente aquí. El sniper muerto. Me bolo. Tengo un hijo puta aquí debajo, tío. Se va a enterar en cuanto entre. Pero, ¿cómo me puede disparar si le estoy viendo los pies? ¡Él no me está viendo! Te ha hecho 8 con los Katyushas, tío. No los dejan avanzar, eh. No tengo ni idea de cómo se hace eso. Vale, vete. No pasa nada. Muévete hacia mi marca de movimiento que te habrá aparecido a la izquierda. Mira hacia tu izquierda y dale a la T. Debe aparecerte una señal amarilla con una flecha. Muévete hacia allí. Estoy rodeado. Ah, pues sí. Bueno, pues eso, pues cada vez que veas en el mapa un suministro, lo pones en Delta 5, en George 5, salir en el Airhead que tenéis en Echo 6, por favor. Hacer redeploy. Es un Panzer 4. Que te pego dos tiros. A ver. Corra la madre patria. Vale. Todos los que están en Delta 5, redeploy. Hacer redeploy, Federic, en el Garry, en el Airhead. Pero viene uno amenazándome con que me iba a fusilar. Me la llevo un tiro. Oye. ¿Quién? Decirme, está usted condenado. Hostia. Mierda. Estaba protegiendo la mierda. Dame un segundo, que estoy poniendo salvo. Otra tropa, intentar quemar a la tropa, pero vosotros manteneros vivos para poner el OPI. Han reventado el eje. Joder. Gracias. ¿Quién está en artillería, por favor? Duke Johnson. Está en el tejado, está en el tejado. ¿Se ha tirado humo? ¿El mismo? Sí, tiene pinta. Vamos a saltar esa casa ya, porque desde aquí nos muele. Me han disparado por la derecha. Sí, hay un tanque enorme en el ping. Enormísimo. Ahí no lo mato, ¿en serio? Suministro en camino, Kilo. O sea, tiene suministros ahí. Dios, dos mochazos. Pero. Oye, Mayalin. Paul, si tienes ahí suministros ya. No me alcanzan, solo Mayalin. ¿Es que solo necesitas 50? ¿Qué pasa con Mayalin? Manayin, es. Oferris. Madre mía, tío, este Paul, ponen, la hostia, eh. Si ponen Garry antes de que los maten. No, pues que ponga no, Garry. No, porque no. No, tiene 50. Manayin, mantente vivo que te voy a tirar unos suministros, ¿vale? Oh, Iván Celot, ahora solo quede. Sí, está llegando. Hellfish, ¿ves mi marca de infantería? Sí. Ahí tienes un sniper. Yo he visto dos escuadras. Creo que están los dos ahí. ¿Que te ponga tanque? No. Hijo de... Tanque ya, su marca. No, no su puedo marca. Hacer nada contra eso. Tenéis que hacer los antitanques. No puedo lanzarle vale. Nada. Lo capi de todo el rato, entrario. Belcarios, los tienes delante, ¿eh? Entre tú y yo están. Gracias por servir a madre patria. Pero este tío, ¿quién es, tío? Que es tan pesado. Voy adelante, Laura. Dios, chaval, soy el puto mejor comandante del mundo. Mamá.
No, no, porque me he quedado uno que no lo veía por la supresión. Casi. Está montante del cañón, tío. Es que de verdad. Lo estamos tomando. Ya, ya, pero ¿por qué? Iván Celot, no, perdón, Managín, ¿me puedes poner el Garry que tienes ahí 150 suministros? Sácalo, sácalo fuera, ponlo fuera, lo que dura, durado. Si aquí en Kurs poco puedes hacer, para ocultar nada, aquí no se puede ocultar nada. Voy a tirar una meta de miento, que es una mierda, pero bueno. Con el Garry de ataque de 6-4, excepto los que están en defensa, que se quedan en defensa. Mierda. Y no sé con qué mierda tira la granada del comandante que llegan a Cuenca, tío. Con mucha emoción. Guillem, pilla casa rápido. Pon OP y que salga los tuyos aquí. Infantería en mi marca. Bastante, además. Estamos perdiendo. Me jodas. Es que, ¿por qué la gente no le dispara las MGs en cuanto suenan, tío? Que es que le perdonan la vida a todo Dios. Ya está la puta MG. Tú podrás nacer aquí. MG fuera. Donde, en la base de defensa. Un momento, porque es que me está poniendo vallas el tío delante del cañón y no puedo usarlo ya. No, Garrison en mitad de la calle, Guillem. Pero díselo. Ya, pero ya la ha hecho y dice que no la puede quitar. ¿Sí la puede quitar? Sí. Con F. F. Sí, si mantiene la herramienta en la mano, puede desmantelar las cosas suyas. Si me da tiempo a llegar sin que me salga aquí todo. Me dejaré que lo desmanteles, esto es que no veo. Quitando Garrison del punto de defensa. ¿Quién ha puesto el Garry? Me cago en... Me han matado. Que alguien venga a mi cuerpo y quite el Garry. Voy a soltar un Garrison. Los oficiales... Frederick. Nos quitan puesto... José Ficarius. ¿Qué ocurre? Y... Guillem. Aparecen en el Airhead, ¿vale? Estábamos perdiendo de escucha. De acuerdo. Sí, va la defensa que en Jorato. Vale, vete a la defensa y ahora vas a artillería porque... Estoy intentando aguantar, contra... Desde la izquierda han tirado una granada, Laura, ten cuidado. Todos los que están. Todos los que están en Molino, haced redeploy o mando un avión. Lo que queráis. Pero que están súper cerca, tío. Claro, no, si es que no. No, para nada. No, palmeis. Ah, pongo fusil automático, ¿vale? Tomas por culo. Fusilaos. Y ahora es como así salen de ahí. Pues nada, toma por culo, el punto. ¿Para qué me pongo yo de comandante, Kenji? ¿Para qué te hago caso, tío? Y yo soy muy feliz siendo squad líder. Están viniendo a saco, Yo debo un partido. Quedaros ahí toda la puta partida, quedaros ahí, que seguro que hacéis algo. Quedaros ahí toda la partida. Mata al que hay en artillería, por favor. Que primero tenemos que recuperar Garris. Tus deseos son órdenes. Cuando entro. Cuando me limpio el culo o hablo. Gente, tío. Vamos a echar un ojo. El Belcayus este. O sea, L. Patrick tiene nivel 70 y dejan un squad leader nivel 15. Guillem, pues vale. Frederick tiene un tío de 60 y se pone uno de 40. Sir Paul Leoldeans tiene uno de 116 y se pone él. Es difícil ganar con los rusos con el ayuntamiento de mierda. Sí, está aquí. ¿Quién ha dicho lo de coño, coño? Yo lo siento. Ah, no, porque no sabe si era algún loco que hay por aquí o... Sí, yo... Es que no sé a qué están jugando, tío, es que... Está cayendo AirGT, ¿Titis? ¿Dónde? ¿Titis? Me ha salido Titis. ¿Dónde está? Me encanta que le hemos dado más importancia ahora... a Titis que al AirGT, tío. Ya, o sea, me acabo de quedar flipado y todavía no me dice dónde está el AirGT. Es que lo he visto ya. ¿Me ha permitido matar tanques en el headquarter, tío? Vale, mi cuerpo, en mi pin, ¿tiene que ver? Sí, claro. No me jodas, tío. Lord y del Chaos, tío, que os he tirado tres suministros para que pongáis un Garry de ataque y no lo habéis puesto. En mi pin se están desplegando muchos. Perdona, tío, me he olvidado por completo. No lo he visto. Tenéis tres cúmulos ahí para poner tres Garry de ataque. Porque si pretendéis que nos quedemos en flaco protegiendo, ya os digo que vamos a durar. Si es que duramos. Es que no me ponen ni marcas, tío. ¿Qué? ¡Poned nodos, cojones! ¡Nodos! Ah, tío, si hay gente ya aquí. ¡Tenéis pavos detrás! Chicos, tenéis gente por detrás del HQ.
A ver, Katiusas en camino, señores. Vamos a morir todos. Después de los Katiusas, no quiero a nadie en flanco de Grusiki. Quiero todo el mundo ruseando puesto de escucha. Y si perdemos, pues hemos perdido. Muchas gracias. Según llegan los Katiusas, ataque. Un BA 10. Con eso atropella a la gente, tío, Capi. Katiusas en camino. No quiero a nadie en la trinchera. Voy a ir a la trinchera a fusilar todo. Venga, fuera. Comisarios políticos, hagan su trabajo, no quede nadie en trinchera. Vamos, vamos, todo adelante, todo el mundo adelante, a capturar, todo el mundo adelante a capturar. ¡A capturar! Vamos, 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 vamos. Todos a capturar. Parece que estás llamando a los perros, tú. Vamos, 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 a capturar a saco. Nadie en trincheras. El comisario político se encarga de fusilar a todo el mundo. Garry destruido. Era bien trinchera. Vamos, 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 vamos. ¡Demencial! ¿Macho, de dónde? De la casa. Sí, en la casa que, a la que estaba corriendo. Ahí, arriba. Vamos, chicos. Muy bien, en el mapa está quedando de puta madre, chicos. Vamos a ver si logramos llegar hasta puesto de escucha. En mi cuerpo, hay uno. Me da la confianza. Este ejército, la misma confianza que un mono con un revólver, tío. Destruido, aseguro. Puesto avanzado. Enemigo. Pues son la hostia, saben liar hasta cigarros. ¿El qué? ¿Estos son los monos? Los monos y estos, supongo. Espero, vamos, no jodas. Defensa. Sí, no te voy a mentir. Así, en la siguiente yo no me pongo de oficial, me estoy estresando un montón. Estoy por... Vamos, 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 al ataque. Ah, vamos, que no defienda a nadie, todos al ataque, no os liéis. ¡Al tostadero! ¡Al tostadero! ¡Ataque por la patria! ¡La madre Rusia! Me pone de los nervios que encima tienen el micro más bajo que la hostia, tío. Que lo de la madre Rusia, joder. Los fachas de allí. ¿Qué? Todo el mundo dice lo de la madre Rusia, pero eso era lo de los zaristas, no lo de la Unión Soviética. Ay, ay, qué maldad, tío. Si vamos a morir en 5 minutos, ¿qué más da? No, no da igual. Morimos, pero coherentes con la historia, coño. Oye, pero ¿qué me dices? ¿Por qué me da la impresión que soy el primero de la serie? Me ha encantado, tío. ¡Qué impresión estos momentos! ¡Ay! Ay, Dios mío, que me va a dar un algo, tío. Me ha volado un tanque. Perdemos pero coherente con la historia. Ese momento ya es historia. Ay. Tanque en marca Baker. Ay, la puta mejor frase de este juego. Al enemigo, al enemigo. Quiero bombardear al enemigo. Pero vamos a ver, tío, que... Es que me duele la... Miquelete, tienes por aquí campero. A ver si te los cargas, tío. Madre mía. No, pero no me... No me... ¡Miquelete, te lo he dicho! ¡Que hay camperos, no te acerques! Así nos va la guerra. Le voy a llamar a este vídeo la... ¡Hijo de puta! No, hijo de puta no. La vaquilla o algo de eso, tío. Porque es que esto parece una puta película de la guerra civil española. ¡Qué incoherencia histórica! El Garry está en rojísimo. A ver, chicos. Ir moralizando a vuestras tropas de que vamos a volver a atacar a lo bestia como antes. Que no quiero a nadie en las trincheras. Tenga delante a quien sea. A quien vais a tener detrás es un comisario político que os va a matar. Sí. ¿De acuerdo? Pues voy a ametralladora y el que no se mueva lo mato. Entonces, va a caer ahora mismo una... Va a caer una lluvia de Katiusas. Que está en camino. Haced el favor de atacar. Nada más que lleguéis, que veáis que está llegando, os salís con dos cojones. Ya están llegando. ¿Qué es lo que tengo que chillar cuando me lanza el ataque? Por Stalin, tío. ¡Por Stalin! ¡Por Stalin! Lo ha hecho literal, no, ha cumplido. El rigor histórico ha sido cumplido. Muy bien. Venga, que encima yo voy a tirar un ametrallamiento ahí, rasca. El movimiento obrero. Porque habla como broncano, tío. Venga, 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 venga. Venga, empujar. Ojo, broncano. Ojo. Todo fuera de las trincheras. Venga al ataque, hombre. Al ataque. Al ataque. Vamos, vamos. Al ataque. Vamos al ataque. Todos fuera de las trincheras. Pasamos al ataque. En el mismo caso. Ay, ¿eh? Voy a fusilar gente.
No quiero a nadie en las trincheras, todos fuera de las trincheras. Vamos al ataque, todos. Todos al ataque. No te quedes aquí, al ataque, vamos. Voy al final, vaya, yo les cubro. ¿Qué ha dicho? Coño. Uy, qué gente aquí. Por favor, atacar ya. Ay, Dios mío. Tú vas delante mío en las trincheras. Mierda, no sé. Tenemos francotirador en el bosque hacia... Vale. Pero son dos francotiradores, solo dos. El punto anterior lo están tomando. Lo compara no solo francotiradores, ese es el miedo. En H3 hay dos francotiradores. Mucho miedo y mucha acción. Ay, Dios mío. Pero si ya han llegado, por favor, Kilo, Baker, demás, poned OP para que saquen ahí vuestros hombres porque... Estoy avanzando. Joder, venga. T-34, ahí va. Gracias, Tron. Es que el tío Joseph me está diciendo que qué hacemos con los T-34, que nos duran una bolsa de pipa. Los que hemos sacado en el centro los han reventado antes de que los podamos usar. Porque había un Tiger campeando la base. Eso tiene sentido. Y ahora... Vamos, vamos. Ahora... mucho, pero yo he llegado andando, tío, hasta el punto. No me jodas, ¿eh? ¿Qué hacéis ahí? He llegado atrás, dos veces, ¿no? Andando, lo que me han matado. Ay, Dios mío. Joder, te juro que... Era el comandante anterior, joder. Más razón. Pero si tenéis gente delante. Vete a atacar. Yo qué sé, atropella gente con el camión. ¡Tú que no! Ay. Mira que, os juro que no me gusta fusilar gente, tío. ¡Me cago en! O sea, tengo a dos support en artillería. ¡A dos support! Avisales del Garry. Ah, mira, pero si se lo está cargando un enemigo, hostia, pues me viene de putísima madre, tú. ¿Dónde está el campero del HQ que le dé las gracias? Acercándome a punto. Garry, de ataque en peligro. Está bloqueado ya. Sí. Ah, estás aquí, cabrón. ¿Se puede decir a Mike Marsh que defienda el Garry? Acaban de cargarse dos en artillería, que no sé qué hacen aquí. Miquel, date media vuelta y vete al punto a poner suministros, corre. Joder, tío. Es que no sé qué están haciendo, no sé qué están haciendo. ¿De repente os quedáis callados o qué? Caer enemigos. Sí, entendí. No, no sé. Venga, os lazo Croscatiusas. A ver si así espabilamos, venga. Otro. Bueno, voy a echar un recon antes. Espérate un poco. Para que veáis por dónde van a llegar las hostias. Y encima está aquí un hijo de puta. ¡Ay! Quiero que acabe esta partida, tío. Eliminado. El de H1. Dos. Sí, pero hay más. Han tirado una Eje seguramente. Más tienen un cuenta... Garrison aquí. Madre mía. A mí se me buguea la superficie si disparo y no doy. Vale, en mi cuerpo tienen un Garrison y un Opi, si podéis marcarlo, si sabéis cómo se marca. Menudo ataque, ¿eh? Lo que usted tiene, comandante. Pues toma ya, ahí lo llevas. Que es una trinchera, que solo hay que ir para adelante disparando de cadera, tío. Ahí tenéis el asalto de Katiusas. A ver si avanzáis después de esa. ¿Ayudar? Me lo merezco. Yo prefiero no hacerlo, no sé. Yo prefiero no fusilarles, no sea que uno de ellos sea hermano de Ronca, ¿sabes? De Ronca, ¿no? Y te devuelva. Ya sería. Vamos, tiramos para aquí. Todo recto. Sí. Repito, avisale a los de artillería que paren o voy a matarlos. Pues nada. Está muriendo ese efectivo, tío. Vamos, completo, Laura. Que se lo he dicho y todavía sigue. Esperando la vida. Aquí, esperando al ataque. Escucha, que lo mejor que nos puede pasar es perder porque no defendemos. O sea, eso sería lo mejor de esta puta partida, ¿sabes? Querría decir que están moviendo el culo. ¿Qué hace esta aquí, tío? Acordaos de no darle los puntos a la gente que de low level, ¿eh? No
muchas gracias a todos por participar. No, no, a no le deis. Sí, a nosotros sí, a nosotros sí. Pero a otros no le deis puntos, tío, que pagan esto, no. Que va, tío. Que va, ni de Dios. A ver, ¿quién es el menor? Patético, tío.